Con el 99% de las camas UCI ocupadas en Tuluá, se lanzó la alerta roja. El secretario de Salud Municipal explica qué pasará con los pacientes graves con este problema de salud municipal. La alerta roja la vamos a decretar precisamente por la congestión, porque ya llenamos nuestras camas de UCI en el municipio. Hace 3-4 días veníamos presentando una ocupación del 64-65%. Teníamos una disponibilidad de 31 camas, las cuales nos garantizaban la atención de nuestros usuarios de Tuluá y los vecinos de los municipios vecinos. 64%. Al día siguiente encontramos nuestras UCIs completamente llenas. 31 pacientes nos llegaron en un día. ¿De dónde llegaron? De los diferentes municipios del Valle. Llegaron de Cali, llegaron de Sevilla, llegaron de Bogalá Grande, llegaron de todas las... Nosotros somos Tuluá, es una región centro donde convergen muchos municipios alrededor, y también tenemos pues una disponibilidad de camas UCI considerable, y nos comenzaron a mandar pacientes de todos los municipios y nos colapsaron nuestro servicio. Con la alerta roja, las entidades de salud deberán iniciar planes de contingencia para iniciar con la recuperación de camas ocupadas por pacientes con patologías que se pueden cuidar en casa. Este colapso se veía venir para el próximo año, pero el aumento acelerado de casos hizo que Tuluá ya no tuviera dónde atender en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos una disponibilidad como de 4 o 5 camas, pero seguimos con, por eso vamos a decretar la alerta, porque tenemos que tomar medidas. Ya hoy, si un paciente requiere servicio de UCI y nos llenan esas 2, 4 camas que tenemos en el momento, vamos a tener que estar mandando nuestros tulueños a Armenia, a Manizales o a donde haya una disponibilidad de UCI. Las UCI del municipio de acá, las 97 camas o 100 camas que tenemos, no son de los tulueños, eso es de todo el departamento. Actualmente las entidades de salud del municipio se encuentran colapsadas con la ocupación de camas UCI. Eso se debe al aumento acelerado de casos de contagios graves de COVID-19 que están siendo trasladados de otros municipios a Tuluá. Esta ocupación también afecta a otras patologías. Al declarar la alerta roja, ¿qué significa? Significa que en las instituciones de salud van a estar revisando, van a mirar las cirugías que tienen programadas. Entonces, ¿se le va a dar prioridad a cuáles? Solamente a las de urgencia, a las que estén realmente caso inminente de muerte, una urgencia que requiera esa cirugía. Las cirugías programadas se van a posponer hasta que ya volvamos a un nivel donde se puedan hacer y que tengan disponibilidad estos pacientes en caso de una emergencia. También nos lleva a que activemos la Secretaría de Salud, la vigilancia en cuanto a medicamentos, en cuanto a que la gente utilice realmente bien los servicios, no ir porque tengo un dolorcito de hace 15 días en el pie o en la rodilla. No, primero no congestionemos los servicios, nuestra red hospitalaria, y segundo, no nos expongamos a un contagio. Entonces, y todas estas medidas están encaminadas precisamente a salvaguardar la vida y de cada uno de los ciudadanos. Las medidas del toque de queda, restricciones y prohibiciones para evitar el contagio no están siendo cumplidas por la comunidad. En Tuluá, en su último reporte, presentó 24 nuevos casos. Y a nivel departamental, en el informe de la Secretaría de Salud del Valle, se presentaron 768 casos nuevos. Cuidémonos, utilicemos los elementos de protección, lavémonos las manos, hagamos distanciamiento, no es un juego, esto es en serio. Seguimos creciendo, en Europa ya están volviendo a cerrar las ciudades, y entonces el comercio, seguimos con el llamado al comercio. Hoy paso y veo establecimientos de comercio que con el tapabocas abajo, atendiendo a las personas sin tapabocas. No. Si no nos ayudamos entre todos, si el comercio, los empresarios no hacen control a sus empleados, ¿sí? Vamos a seguir creciendo, a seguir ya con una mortalidad más alta, y tiende a que nos sigan a seguir restringiendo horarios de atención. Estamos en la época, en la época del mes donde ellos reciben sus ingresos por la venta, de que toda la gente está comprando, dando para el regalo del niño Dios, todo esto. Entonces, ayúdenos a que nosotros podamos a cuidarlos a todos. Entonces, seguimos haciendo ese llamado.
es un algo muy, muy importante, el cuidado que tengamos con nuestra familia. Entonces, me vuelvo reiterativo y cansón, no sé, pero la idea es esa, que nos cuidemos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.